pasó? Ay, esto fue lo que está peor de lo que yo pensaba. Ay, no, no me digas eso, Vanessa. Cheryl, no sé si la vaya a poder arreglar. ¿Qué? ¿Candy? ¿Candy, estás ahí? Sí, sí estoy, Claudia, pero aún no estoy lista. Ay, ven, niña, apúrate. Voy a estar esperándote aquí para ir juntas al estudio porque nos necesitan a todos y es urgente. Chica, estoy perdida. Verga, tú no sabes hacer otra cosa que no sea discutir. Sí, también se pelea, ¿quieres ver? Sí, yo lo sé, mi peleona favorita. Ah, favorita. ¿Qué me estás queriendo decir tú con eso? No, nada, que por lo menos te pongas un collar porque si no, no te van a dejar entrar. Y recuerda que lo único que yo quiero es estar toda la fiesta junto a ti. Ya, Varan, ¿yo escuché mal o tú acabas de decir que quieres pasar toda la fiesta con la grasienta esta? ¡Ellas son las duquesas! ¡Duquesas! Y para que todo el mundo lo sepa, estas chicas muy pronto van a ser el grupo más importante de la ciudad. ¿Verdad, Kelly? Claro que sí, querida. Por eso es que lo dices. Porque nosotras vamos a ser mucho mejores que las reinas. Y por eso es que estamos en tu fiesta, Orianita. ¡Ay, qué chica tan inteligente! ¿Verdad, querido público? Es la mejor fiesta, pero solo porque voy a poder reírme del perdedor de Jorge. Y además, anunciar frente a todos que soy la novia de Arán, el jefe de los tigres. Ay, insípida. ¿No crees que de verdad vas a ser mi amiga después que te utilice a ti y a tu grupito para destruir a las reinas? Yo misma me voy a encargar de ponerte en tu sitio. ¡Igualada! Usted está actuando muy mal. Porque este no es su sitio. Además, recuerde que tiene prohibido mezclarse con el elenco del programa. Usted está aquí solo como relleno. Disculpe, señora, pero eso no es así. Yo estoy aquí porque su hija me invitó. ¡Ay, no, no! No me lo recuerde. Suficiente tengo con tener que aguantarte como un invitado. Pero eso sí, no voy a soportar ni inmoralidades ni malas conductas. ¿Inmoralidades? Disculpe, señora, pero aquí no estábamos... ¡Silencio, jovencita! Usted sabe muy bien que yo no siento ningún aprecio por usted. Además, me parece que es una niña falsa y con muy poca clase. Discúlpeme, señora, pero Candy es una gran muchacha y yo no le voy a permitir que usted le hable así, ¿ok? Entonces, jovencitos, no me piensen explicar qué estaba pasando aquí. ¿Pasando? Nada. Aquí no estaba pasando nada, señora. Pero eso no fue lo mismo que yo vi. Usted lo que vio fue a mí deseándole suerte a Candy, eso es todo. Sí, él me estaba deseando suerte y me estaba diciendo que todo me iba a salir muy bien. Eso. Muy bien. Sí. Si eso es verdad, jovencito. Usted está actuando muy mal, porque este no es su sitio. Además, recuerde que tiene prohibido mezclarse con el elenco del programa. Usted está aquí solo como relleno. Disculpe, señora, pero eso no es así. Yo estoy aquí porque su hija me invitó. ¡Ay, no, no! No me lo recuerde. Suficiente tengo con tener que aguantarte como un invitado. Pero eso sí, no voy a soportar ni inmoralidades ni malas conductas. ¿Inmoralidades? Disculpe, señora, pero aquí no estábamos... ¡Silencio, jovencita! Usted sabe muy bien que yo no siento ningún aprecio por usted. Además, me parece que es una...
Una niña falsa y con muy poca clase. Discúlpeme, señora, pero Candy es una gran muchacha y yo no le voy a permitir que usted le hable así, ¿ok? No me importa lo que usted piense. Los asuntos entre la señorita y yo no son problema suyo. Yo ahora no tengo tiempo que perder con ustedes dos. Señora del Castillo. ¡Basta! Cuento tres y no te veo. Y ya llevo dos. No, espera, Candy. Espera eso, jovencito. Quiero que le quede muy claro que no lo quiero ver por estos pasillos. Además, aquí hay muchos equipos muy delicados y costosísimos. Sí, señora. No se preocupe. Yo voy a estar con mucho cuidado. Y si algún equipo se daña nuevamente, mi tío y yo lo repararemos como siempre. Con permiso. Susana, quiero que estés pendiente de vigilar el maleante este, porque algo me dice que nos va a traer problemas. Y no se lo voy a permitir. Yo sigo pensando que esto no es buena idea, muchacho. ¿Cómo vamos a cantar si ni siquiera hemos ensayado? ¿Cómo que no, colega? ¿Y todas las veces que hemos practicado cantando en la heladería? Bueno, sí, pero no hemos ensayado con los amplificadores prestados. Pero porque no daba tiempo, Cristian. Pero quédate tranquilo, que todo va a salir bien. ¿Y bien? ¿Ya hiciste los arreglitos de última hora que te pedí? Sí. Mira todas las piezas que le saqué. Ajá, ¿y eso quiere decir que no va a funcionar? Bueno, eso todavía no lo sé. Pero sí estoy seguro que va a ser muy divertido. Y seguimos disfrutando de esta maravillosa fiesta. Las sorpresas no se hacen esperar. Como lo oyen, llegó el momento de recibir a las nuevas estrellas del rock and roll. Ellos son Los Intocables. ¡Muy buenas noches a todos! Antes que nada, queremos darle las gracias a Oriana por haber creído en nosotros y darnos la oportunidad de demostrar nuestro talento. Gracias, Oriana. La primera pieza que vamos a cantar esta noche es una canción muy especial para mí. Y por eso quiero dedicársela a alguien que es muy especial también. Ella es la chica más bella que está en este lugar esta noche. Ella está aquí entre todos nosotros. Y aunque vino con otra persona, yo quiero que sepa que ella ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Y esta canción es para ti. Ross. Señora Gracienta. Para tu hermano. Para mí. La muchacha de la que estoy hablando, ustedes la conocen como la mecánico. Pero ella es mucho más que eso. Ella es una chica súper especial. Ella es la única persona que yo quiero a mi lado. No te atreviste, Jorge. Por esto me las pagas, perdedor. Pero a este tonto, ¿cómo se le ocurre dedicar una canción a la Gracienta en mi homenaje? Uy, se va a arrepentir el resto de su vida. ¿Para dónde vas, hermanita? Acuérdate que estamos en vivo y tenemos una imagen que cuidar. Andrés, suéltame. Porque lo que acaba de hacer el pobre tú ese no se va a quedar así. Y ahora sí, prepárense para pasar la groovy junto a los Intocables. Y un, y dos, y un, dos, tres, y... ¿Está pasando aquí? Quiero ni pensarlo, pero esas farsantes de la duquesa nos están quitando terreno. ¿Y si de verdad se vuelven las chicas más populares de la ciudad? ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! ¡Pobrecitos los Intocables! Pero me preocupa que Jorge y Ricardo son tigres y ahora que quedaron como unos payasos, eso no afectará a nuestra imagen. Para nada, niña. Los tigres siempre serán los tigres. Y ahora que las duquesas somos las más populares, eso nada ni nadie lo va a cambiar. Además, los tigres piensan que nosotras somos las mejores chicas populares que ha existido en el colegio. Es verdad. A mí, Luciana y Gustavo me dijeron que somos las mejores estudiantes, las más simpáticas y, sobre todo, las más bellas. ¡Duquesas! ¡Ay, esos tigres son todos unos traicioneros! ¡Lo mismo nos decían a nosotras las reinas! ¡Ustedes son las mejores! Farsantes, lo que son unas imitadoras de segunda. No, por favor, apúrense que les toca la próxima parte. Disculpe, señorita, ¿y usted qué hace aquí?
Es conmigo. ¡Ay, claro! ¿Con quién más? Ay, apúrate que ya te toca bailar. No, no, disculpe, señorita, pero es que yo no puedo bailar porque... porque se me puede caer la peluca. ¿Cómo? Sí, se me puede caer la peluca y yo soy calva. Por eso yo vine, fue para repasar la coreografía con las muchachas y animarlas, pero desde acá. Ah, sí. Bueno, entonces no te muevas de ahí. Y por favor, que baile salga perfecto, porque si no... Ay, ¿te imaginas a la señora Judy? ¡Uy! ¡Uf! De la que me salvé. ¡Ay! ¿Ahora qué pasa? ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? Jorge, haciendo el ridículo frente a todos. ¡Qué mala suerte! No puede ser que siempre nos pase lo mismo. ¡Otra vez quedamos como unos peleles! Este tipo de verdad que son los intocables. Nunca los dejamos tocar. Están hundidos y para siempre. Tengo que ayudarlos. ¿Cómo? Si esos equipos ya no tienen arreglo. Oh, vale, yo tengo que hacer algo ya mismo. Los compinches no se pueden quedar sin tocar. Ey. Párame eso ahí, tuerquita. Tú de aquí no te mueves. ¿Cómo es la guarandinga? Que tú viniste conmigo y aquí te quedas. Además, deja que el perdedor de Jorge haga el ridículo. Llegó la hora de que aprenda una lección por alzado. Mira, encopetado, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿sí me entiendes? Así que nos vemos en los retrovisores. Ey, tuerquita. Ya me está cansando que me lleves la contraria. Ay, capitán, la mecánica como que se te puso rebelde, ¿no? Eso cree ella, colega. Pero recuerda que al jefe de los tigres ninguna chica se le resiste. Y tarde o temprano ella va a terminar haciendo lo que a mí me convenga. Ya lo verás. Bueno, por algo eres el jefe. Y hablando de tigres, ¿qué piensas hacer con Ricardo y Jorge? De hecho, no los pienso ayudar. Llegó la hora de decidir si los mequetrefes esos merecen seguir estando en esta pandilla. Estos ineptos están dañando el show. Susana, micrófono. Cámara sobre Hendrik. Estamos al aire. Y por lo visto tenemos unos pequeños problemas con los equipos de audio. Pero no importa, seguimos disfrutando en este especial del show de Hendrik, celebrando los 3 años de vida artística de nuestra querida Oriana. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Este especial es un desastre! Ay, tranquila, Oriana, que ya estoy averiguando qué fue lo que pasó con los amplificadores. Susana, no hay nada que averiguar. La culpa la tiene la bandita esa de los patas en el suelo. Sí, es verdad. Yo creo que esos tipos quieren sabotear el show. Pues yo no creo, Alejandro, porque ellos estuvieron conmigo y serían incapaces de hacer una maldad. ¡Uy! ¿A ti quién te preguntó, niñita? ¡Ay, chicos! ¡Corran, que viene Diexoden! ¡Fue una trampa! Yo les dije, teníamos que probar los amplificadores. Lo único que van a probar es la humillación pública. ¡Susana! Dime, Henry. Llama ya a seguridad y que saquen a estos incompetentes del estudio. Y asegúrate que no les paguen ni un centavo. ¡Ey! Eso no es justo. Si fueron tus socios los que nos traicionaron. ¿Qué socios? ¿De quién estás hablando? ¡Esos dos! ¡Gabriel y Andrés! Yo creo que lo que están diciendo es verdad. Mira, no tengo tiempo para escuchar tonterías. El comercial de Jackson se va a acabar. Los quiero fuera. Pero qué fresco queda el estudio con el aroma de Diexoden para que tus dientes brillen como una estrella. Llegó la hora de continuar con muchísimo más aquí en el especial de El Show de Henry. Entonces, señorita, dígame, ¿qué hacemos? Ay, chicos, no sé. De verdad, esto es algo muy complicado. ¡Aquí están los incompetentes que quieren arruinar mi fiesta! Discúlpame, Oriana, pero eso no es así. Aquí los únicos que nos dieron unos equipos dañados fueron tu propio hermano y su colega. ¿Qué? ¡Andrés! ¡Están humillando a estos pobretones! ¡Auxilio! ¡Auxilio! La voz de mi mamá, Alejandro. ¡El anillo! ¡Ha desaparecido el anillo! ¡Llame a seguridad! ¡Que nadie salga! ¡El ladrón está aquí en el estudio!
¡Rápido, llame acá a seguridad! ¡Ese anillo tiene que aparecer como sea! ¡Mami, mami, pero cálmate! ¿De qué anillo estás hablando? Y uno carísimo que mandó tu papá desde Europa. Te lo íbamos a entregar en la fiesta, pero ahora desapareció. ¿Qué? ¡Ay, llame de seguridad! ¡Que se tenga que encontrarlo como sea! ¡Ey, Henry! ¡Henry, la cámara! Sí, como les decía, seguimos en el especial del show de Henry. Los dejo para que disfruten de nuestro próximo acto. Él es el malabarista Popó. ¿Qué es lo que está buscando, tío? El anillo, Víctor, el anillo. Yo era el responsable de cuidarlo hasta que se lo entregaran a la niña, a Oriana. ¿Qué? Sí, sí, lo que oyes, pero... Dios, ¿dónde lo dejé? Mira, mejor vamos para allá para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Vamos. Señora Judith, ya vinieron los vigilantes. Perfecto. Pero cada segundo cuenta, mami. Dime cuándo lo viste por última vez. Es que yo no lo tenía, mi vida. Yo se lo di al señor del taller para que lo vigilara. ¿Ah? Ese soy yo. Ay, menos mal que aparece. ¿Usted me puede explicar por qué conseguí la caja puesta por ahí y encima de todo vacía? Yo esto no me lo pierdo. Señora del Castillo, déjeme explicarle. Yo la dejé en una mesa para que no me estorbara mientras que estaba trabajando, pero yo le juro que ese anillo estaba dentro de esa caja. ¡Pues ya no! Y no sé cómo. Usted va a tener que responder por eso. No es por nada, señora Judith. Pero yo se lo dije. Le dije que tener esta gentuza aquí iba a traer problemas. Disculpa, ¿tú estás insinuando que mi tío es un ladrón? No, yo no estoy insinuando nada. Pero él le dieron una joya que ya no está. Eso da mucho de qué hablar. Mire, joven. Los Rodríguez somos gente honrada. Y no tenemos nada que ocultar. Pues eso se verá. Susana, cuando llegue seguridad, que los revise a todos. De este estudio no sale nadie hasta que aparezca ese anillo. Mejor aprovechamos el momento y nos vamos. Sí, vamos pues. ¿Se puede saber qué haces tú aquí en vez de estar en nuestra fiesta, Rosa? Ay, Nessa, ¿qué tanto me reclamas tú si también estás aquí? Sí, es verdad, pero yo vine porque tenía que ayudar a Cheryl con un problema que tenía con su peluca. Y yo vine a ayudar a Andrés con un problema que tenía con Claudia. ¿Cuál problema? Si yo ahorita los vi de lo más felices a los dos. Precisamente ese es el problema. Es que yo los vi tan, pero tan juntos que no lo soporté y bueno, tuve que venir. ¡Ajá! ¿Y nuestra fiesta? ¿Cuál fiesta? Si ni siquiera han llegado los invitados. ¿Ah, no? ¿Y dónde me dejas a mi invitado de lujo, a Gabriel? ¡Ay, no me digas que él también se fue! ¡Ay, despreocúpate, Nessa! Mira, él no se ha ido. Es más, dijo que no se iba a mover de ahí hasta que tú regresaras. ¿En serio? ¡Ay, eso fue lo mismo que le dijo Fermín a Anita en la radionovela cuando huyó de la ciudad! ¡Ay, Rosa, me voy para allá! ¡Nessa! ¿Para dónde vas tú? ¡Tus amigas estamos en estado de emergencia! Ah, sí, Nessa siempre tiene que pensar en las demás. ¿Y en mí quién piensa? Yo pensé en ti para que me ayudaras. ¿Te parece poco? Oye, gracias. Por nada. Es más, deberías de conseguirme uno de esos disfraces para poder ayudar a Candy y tener vigiladita la galla de Claudia. Nessa, ¿qué está pasando allá? Ay, no sé. Yo solo espero que no tenga nada que ver con Candy. Oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a averiguar, vente. Pero esto sí es tremenda sorpresa. Andrés. ¿Qué haces tú aquí y no estás en la fiesta de las reinas? Este es el fin, agentes. Los Orgons han decidido mostrarse tal cual y como son. Y ahora que nos atraparon a nosotros, a los ASI, el mundo ha llegado a su verdadero fin. No. ¿Qué es Orgon y qué fin del mundo, Alfredo? Si de lejos se nota que es un disfraz. Sí, mira, las antenas son de matitas. Y lo que tienen en la cara es pintura. Y de muy mal sabor. ¡No hagan eso, agentes! ¡No ven que pueden desatar su furia extraterrestre contra nosotros! ¡Sí! ¡Y nos vengaremos comiéndonos tu cerebro! ¡No! ¡No se coma mi cerebro! ¡Mi cerebro es muy valioso para que se lo merienden! ¿No? ¡Uy! ¡Entonces huye! ¡Huye mientras pueda! ¡Huye! ¡Huye! Tontería, que nosotros dos sabemos que ustedes no son ninguna extraterrestre. ¡Ah, no! ¿Y entonces qué somos? Dos niñas tontas llamadas María José y Bárbara. Y muy mal disfrazadas, por cierto. ¡Uy, uy, Moonfields! Muchachas, creo que se confundieron. Esto es una fiesta hawaiana, no de marcianos. Y deberían cambiarse antes de entrar. Ven, no engañen a nadie.
En cambio, nosotros tenemos una fiesta en la cual colearnos. Dos disculpas. Bueno, vayan, pero después no vengan a buscarme porque no le voy a hacer caso a ninguno de los dos. Ajá, y ni que nos hiciera falta, porque nosotros vamos a ser los futuros tigres. Y cuando nos vean caminando de la mano de las duquesas, se darán cuenta de lo que perdieron. Adiós. Chao. ¡Vámonos, Bárbara, que no tenemos más nada que hacer aquí! ¡No! Al contrario, Marijo, tenemos que encontrar la manera de entrar a esa fiesta como sea para averiguar qué se traman esos tres con las duquesitas esas. ¡Vamos! ¡Ya lo dije! Nadie sale de este estudio hasta que aparezca el anillo. Así es, mami. Y la primera que tienes que revisar es a Candy. Recuerda que ya es recién llegada y mi brocha apareció entre sus cosas. Lo siento, pero yo no tengo nada que ver con ese anillo. Y yo estoy seguro de eso. Candy cuenta con todo mi apoyo. Señora, usted lo único que hace es culpar a las personas. Joven, no sea insolente. Señora, mi sobrino tiene razón. A usted como que le encanta estar culpando a las personas sin ninguna prueba. La única prueba que necesito es que usted tenía que vigilar el anillo y no lo hizo. Es que todo esto es culpa tuya, Oriana. ¿Mi culpa? ¡Pero si yo soy una víctima! ¿Quién te manda invitar a estos pobretones para acá? Si ellos no saben comportarse en una fiesta de nuestro nivel. Párame eso ahí, Patiquín, si no quieres que te enseñe a respetar. ¡Ven! ¿Están viendo, no? Estos sujetos son unos animales, unos salvajes. Estoy seguro que uno de ellos fue quien robó el anillo. Si sigues así, no respondo por lo que va a pasar aquí. Por favor, llamen a seguridad que nos revisen uno por uno y a todos. ¡Ay, un momento! ¿Y qué va a pasar con mi fiesta? ¿Y mi homenaje? ¡Ay, el ladrón no se puede salir con la suya! Tranquila, tesorito, que lo vamos a atrapar. Bueno, pero ustedes se dieron cuenta de la hora que es. Hay que volver al show. Y lo más importante, el público no se puede dar cuenta de lo que está pasando. Tenemos que cuidar la imagen del show. Y tú, Oriana, por favor, para la próxima, trata de elegir mejor a tus invitados. Ay, bueno, entonces corran todos a sus puestos, vamos. ¡Me la llama! Solo se van los chicos del show. Estos pillos se quedan aquí. ¿Cómo dijo, señora? Que se quedan aquí. Voy a buscar a seguridad para que los revise uno a uno. Y cuando aparezca el culpable, que se prepare. Porque va a estar en graves problemas con la ley. Saldrá del canal hasta que los guardias de seguridad los revisen. Muy bien, señora. Entonces puede empezar por mí, porque yo no tengo nada que esconder. Vosotros tampoco. Ya lo veremos. ¡Guardias! ¡Guardias! Es tu turno, duquesa. Ya sabes, no me falles. No te preocupes, mi tigre. No voy a quedarte mal. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Yo estoy aquí porque la última vez que vine al camerino de Candy se me olvidó una pulsera y me combinaba perfectamente con mi ropa. ¿Y la conseguiste? Sí, sí, claro, mira. Está súper groovy, ¿verdad? Sí, sí, muy groovy. Pero todavía no entiendo qué haces aquí y no en la fiesta con tus amigas. ¿Cómo que no estoy con mis amigas? Si estoy con mi mejor amiga Vanessa. Ah, es que hay otra reina y de paso disfrazada. Ay, Rosa, es que hay que ver que tu lengua es tan larga como tú, soplona. Ay, bueno, perdón. La verdad que ustedes me sorprenden. ¿Cómo se atreven a colearse en una fiesta? Eso quiere decir que nos vas a delatar, ¿no? Debería. Pero si hago eso, no voy a poder disfrutar de tu belleza. Ya, ¿escuchaste lo que dijo? Ay, ni que estuviera sorda. Ay, dijo que estaba bella. Bueno, entonces, papacito, digo, patiquincito. Ay, ay, ¿qué estoy diciendo? Tranquila, que como estás tan bella, te perdono. Es más, te perdono hasta que me hayas tirado el refresco encima. Ay, Andrés, justo eso quería hablar contigo. Mira, yo te quería pedir disculpas porque yo lo hice por defender a Claudia. Pero al final me di cuenta que ella es una mala, fría y manipuladora. Qué bueno que te diste cuenta tú misma. Mire, Rosa, esa muchacha me tiene loco. Siempre me persigue por todas partes. Y bueno, yo como soy un caballero, no sé cómo decirle que no. Mira, es muy simple. Te le acercas, pero no mucho. La miras a los ojos y le dices alto y claro. ¡No me molestes más! Mira, enano, deja de molestar a mi chica porque si no te pongo ahora mismo en tu lugar. Después de eso, nadie va a querer escuchar a los intocables y pensar que renunciaron solo para ir a la fiestica esa. Ay,
siento tan culpable. ¿Pero por qué? Si tú no tienes nada que ver con lo que les pasó. Yo estoy seguro que eso no fue ningún accidente. Para mí que ellos lo sabotearon. ¿Lo sabotearon? Ya va, ¿eso quiere decir que...? Que lo que les pasó a tus amigos lo más seguro fue una broma muy pesada de Oriana. O hasta de Hendrik. Hendrik con sus socios. Y solamente para humillarlos. ¿Pero ellos harían algo así? No, eso y más, Yelixa. Te lo digo yo, que los conozco muy bien. ¡Qué horrible! Y por eso fue que renunciaste al programa, ¿verdad? Porque se ve que tú no eres así. Bueno, por eso y porque... Porque yo ya no aguantaba más el ambiente en el canal. Ahí no existen amigos, Yelixa. Son todos unos falsos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, Gabriel! Porque tú eres un chico con muchísimo talento. Y de verdad, debe ser muy difícil quedarse sin trabajo. Sí. Sobre todo yo que bueno, lo necesitaba para ayudar a mi familia, Yelixa. Pero verás, tú vas a ver que yo voy a conseguir el éxito solo, Yelixa. Y cuenta con eso. Así se habla. Y aquí tienes a tu primera fanática. Y a mí. Mira, y por cierto, ¿qué era lo que me ibas a proponer? Que al final no me dijiste nada. Ah, sí, sí. Bueno, es algo que nos conviene a los dos. Tú sabes que después que los chicos renunciaron, yo me quedé sin mesoneros. Sí, me contaste. Y bueno, como tú tampoco tienes trabajo, yo pensé que sería buena idea que trabajaras conmigo. ¿Aquí en heladería? Sí, aquí mismo. Es más, puedes cantar una vez a la semana y te ganas un dinerito extra. Claro, mientras consigues algo mejor. ¿Qué te parece? Mira, Yelixa, yo sé que tú me quieres ayudar, pero la verdad es que no hace falta que te moleste. No, pero es que no es ninguna molestia. Mira, yo necesito un mesonero y tú serías perfecto. Además, estoy segura que al dueño de la heladería le va a encantar tener a un famoso de la televisión trabajando con nosotros. Está bien, acepto, pero con una condición. ¿Una condición? Ya sabía yo que el famosito este no podía ser tan bueno como parece. ¿Y qué condición es esa? Bueno, que les devuelvas el trabajo a los intocables. Yo estoy muy seguro que ellos ahora lo necesitan. Si tú les devuelves el puesto, yo canto aquí en Soda Swing. ¿Te parece? Tío, yo te dije que era una mala idea aceptar este trabajo. Sí, tienes razón, Víctor, pero... Pero es que no entiendo qué fue lo que pasó. Yo nunca le quité los ojos de encima a ese anillo. ¿Será que sí? Bueno, no te preocupes, tío. Ni tú ni yo tenemos ese anillo, así que... Que vengan y que nos revisen. Ay, todo este asunto me tiene muy nervioso. Yo quiero un café, un agua. Ya vengo. Ok, tranquilo, tío. Aquí te espero. Hola, guapo. Con ese traje te ves como toda una estrella. Deberían darte un puesto en el show. Muchas gracias, Kelly, pero... Pero qué va, yo con esta gente no quiero nada. Ay, si lo dices por lo del anillo, no te preocupes. Estoy segurísima que tú y tú van a salir bien parados. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. ¡Ay, ya va, ya va! No te muevas. ¿Qué pasó, Kelly? Es que se me cayó un zarcillo. Seguro está por aquí. Ah, bueno, yo te lo recojo. Sí, sí. Pero, ¿estás segura que cayó por aquí? Sí, sí, está por ahí. No, pero yo no veo nada. Bueno, entonces no te preocupes. Tranquilo, yo tengo un zarcillo igualito en mi casa. Nos vemos, gracias. Qué extraña esa muchacha. Candy. ¿Lo hiciste? Por supuesto. Y lo mejor de todo es que el tonto ni siquiera se dio cuenta. Ahora te toca a ti cumplir con tu parte del trato. Por supuesto, mi duquesita. Yo nunca prometo algo que no voy a cumplir. Lo sé. Por eso es que tú y yo somos tal para cual. ¡Ay! Te dije que no te ibas a aguantar, pieza bruja, pero es mejor que te alejes. Mi novio no responde. ¿De tu novio? Arán, ¿tú me puedes explicar de qué está hablando la Gracienta? Mira, bruja, ¿tú no escuchaste? Que te alejé de mi novio y a mí. ¿Disculpa? Arán, por favor, dime que la Gracienta está desvariando. Mira, encopetado, dile a la bruja esta que la Gracienta dice la verdad verdadera. Ya va. A mí no me esté metiendo en sus líos de niñitas. Ah, es que ahora el tigre me salió gatico. Mira, encopetado, dile la verdad a la bruja, esto no responde. Arán, te exijo que me des una explicación o yo tampoco respondo. Pues lo siento mucho, pero ninguna de las dos tiene derecho a estarme exigiendo nada y mucho menos a estarme molestando. Arán, tienes que venir conmigo. Yo estoy seguro que los patiquines fueron los que nos sabotearon el show. ¿Y qué? ¿El encopetador es cantante? Pues, Arán, tú no te mueves de aquí hasta que me des una explicación. Pues lo siento mucho, pero como pueden ver, tengo cosas más importantes que hacer. Permiso. Ya vas a ver, dulzura. Después de hoy, nuestra popularidad va a subir hasta las nubes. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno!
¡Uy, pero qué pesado! ¿Por qué siempre habla de nosotros como si yo le hiciera caso? Hendrix, ¿será que podemos hablar? Necesito aclarar una cosa contigo. Claro, yo también quería hablar contigo. Candy, por favor, espera en tu puesto que ya vamos a salir al aire. Vente, tranquila. No te preocupes, todo va a estar excelente. Víctor, si me permite, déjame hablar primero, ¿sí? Sí, claro. La vez que te cité aquí en el canal era porque te quería decir algo muy importante. A pesar de nuestras diferencias, de todos los roces que hemos tenido, yo siento que dentro de ti hay un talento que todavía no se está explotando. Wow, eso me cae de sorpresa y yo nunca pensé que tú dirías eso de mí. Víctor, yo soy un tipo muy objetivo. Y sí, tengo que admitir, sé que bailas muy bien, tocas guitarra y por lo visto eres un tipo serio, a diferencia de los pandilleros de los amigos tuyos. Ay, colega, hasta ahí vas muy bien. Yo no voy a permitir que tú hables mal de mis amigos. Víctor, pero es que a ti no te convienen. Aquí entre nosotros, yo pienso que uno de ellos fue quien robó la joya que estaba cuidando tu tío. Mira, mejor vamos al grano y cambiemos el tema, ¿ok? Muy bien, como tú quieras. Como sabrás, Gabriel ya no es parte del elenco. Sí, sí, yo escuché que él renunció. Yo más bien diría que eso pasó porque él tiene celos de mi éxito. Pero en fin, estoy buscando un muchacho que sepa bailar y pensé que quizás tú querías tomar su puesto. ¿Qué me dices, campeón? ¿Quieres formar parte del show de Hendrik? ¡Mira, mira! Te lo advierto, aléjate de Arán. ¿Tú no te das cuenta que él no sería capaz de empatarse con una niña tan desarreglada como tú? ¡Qué risa! Para que lo sepas, el encopetado jamás se fijaría en una niña tan pipirisnay como tú. Si tú lo dices. Pero si vuelves a hacer el ridículo una vez más frente a todo el mundo, no sería culpa mía. Mira, estás bien pelado, ¿viste? Porque para que lo sepas, el encopetado le piensa decir a todo el mundo en esta fiesta y hoy mismo que yo soy su nave formal. ¿Cómo te coloco, bruja? Que los panas me perdonen, no lo puedo evitar. Pero todas las muchachas saben quién es su galán. Porque todas las mamitas, sean grandes o chiquitas, me amarán. Que se vea tan hermoso, es casi una bendición. Es valiente, poderoso y me acelera el corazón. Es Arán, sí, sí, es Arán. Yo sé que les va a gustar y me amarán, me amarán. Si me subo a su moto o me llega a llamar, voy cayendo poco a poco y comienzo a cantar. Es Arán, sí, sí, es Arán, mi galán, sí, sí, mi galán. Y es que todas las mamitas, sean flacas o gorditas, me amarán. Todas las mamitas, sean blancas o gorditas, me amarán. Él es Arán, es Arán. Él es mi galán, mi galán. Él es Arán, es Arán. Él es mi galán, mi galán. Porque todas las mamitas, sean grandes o chiquitas, me amarán. Todas las mamitas, sean flacas o gorditas, me amarán. Si le veo la sonrisa o me llega a llamar, voy corriendo muy deprisa y me quiero desmayar. Es Arán, es Arán, mi galán. Y es que todas las mamitas, sean flacas o gorditas, me amarán. Cuando las voy a buscar y soñará. Él es Arán, es Arán. Él es mi galán, mi galán. Él es Arán, es Arán. Él es mi galán, mi galán. Que todas las mamitas, sean grandes o chiquitas, me amarán. Las
amo a todos.